请闭上双眼，紧握你的名字在我掌心，千万别将我忘却。你的出现，你呼吸之间，感觉你的气息就在身边，伸出手却又不见。无论距离万千多么遥远，我只愿与你相见。Cuarto día en Pekín, hace un frío que te mueres, a menos 8 grados estamos. Hoy ya voy solo, ya tocaba, ¿no? Cada día he encontrado a alguien con quien ir.Muy buena gente, es lo que tiene viajar solo, que conoces a mucha gente, bravo por ellos.从你的前世的那时期，我就在寻找着你的踪迹，一直都在追逐你温柔的笑意，终于抵达了目的地。就算风再大，吹散你的足迹，在全世界飘散流离，也不会迷茫，我依然在寻找，一切又从头起。新的一页开启，期待全新的我从银河中降临。曙光敲打我的心窗，掀起斑驳回忆，掀起过往。Detrás mío está el Teatro Nacional de China y es un estilo moderno y fue muy criticado porque está justo al lado de la Ciudad Prohibida y solo se puede acceder por un pasillo subterráneo, está rodeado de agua. Y voy a ver cómo cae el sol en el Jingshan Park, que tiene unas vistas privilegiadas. Está justo detrás de la Ciudad Prohibida. Hola. He conocido a este hombre aquí, muy simpático. Hola, buenas tardes.Beijing fue ciudad olímpica en 2008 y eso es la herencia que ha quedado. Y aunque no lo hubiese dicho nunca, esto es la torcha olímpica. Esto ya se acaba, penúltimo día en Pekín y hoy me he ido a un sitio un poco más alternativo, el distrito 798, famoso por su street art. Todo congelado. Y este es el lago Pohai y está cerca del Hutong Shichahai. Shichahai, 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 Shichahai. Bueno, es que los nombres, que son los como las callejuelas o barrios así antiguos. それで胸がドキドキしてもういつものいつ楽しんでる感覚はまだ満足しなくトラブルなし受け入れなく Despacito
Esto sería un baño de los futomus, que son comunitarios. Tienes que hacer tus necesidades y lo ves todo el mundo. No hay puertas ni nada. No sé si podría hacerlo yo, pero bueno, así se vive en un futón chino. Sube. Estoy en la plaza de la Torre del Tambor, Shihiro, la Torre de la Campana. Estoy en el restaurante Shishi Minfu, que es uno de los más famosos de aquí en Pekín, y es para comer el típico pato pekinés. Sube. Último día ya en Pekín y no hay mejor manera de despedir que visitar otra vez la muralla china, esa vez en Badalín con mi compañero Sagi de Israel. Hi Felix, ¿cómo estás? Será una despedida a lo grande de lo que ha sido mi gran viaje. Puedes ver todos los vídeos aquí en la descripción. Esto, por ejemplo, no te lo encuentras en Jiangsu y Mutianyu. No te ocupa tanto tiempo como Front Jiangsu. Y desde la muralla china me despido de mi gran viaje y de Beijing concretamente. Ha sido un viaje inolvidable, un mes y medio de viaje donde he visitado Atenas, Singapur, Bali, Kuala Lumpur, Hong Kong y finalmente Pekín. Sin palabras. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dale like y suscribiros a mi canal.